top de los mejores openings de la temporada invierno 2024. Top número 10, Urusei Yatsura Opening 3. Nuevamente Maison Des a cargo del opening de Urusei Yatsura, y para ser honesto, considero este opening un tanto inferior a los anteriores en cuanto a la música, pero sus visuales lo rescatan bastante, y es que no sé por qué, pero algo tienen los visuales de este anime y en particular sus openings que me encantan. Top número 9, Classroom of the Elite, Opening 3. Algo que me encanta de este opening es la presentación. Me recuerda mucho a un opening de Danganronpa, no sé bien cuál, pero con esos tonos pasteles, que curiosamente ambos fueron hechos por el mismo estudio de animación. Aunado a los visuales está la música, la cual no está nada mal, siendo nuevamente Zack la intérprete del tema principal. Top número 8, Sousou no Frieren, Opening 2. Honestamente, pensé que Frieren sería de esos pocos animes que conservan su opening pasando el primer core, como lo fue con Kimetsu no Yaiba en su primera temporada, pero no fue así, y hablando del opening, es bueno. A secas, siento que tanto en lo musical como en lo visual no supera al primero, pero no por ello quiere decir que sea malo. Top número 7, Undead Unlock, Opening 2. Una total decepción este segundo opening, ya que pasamos de uno con visuales y una paleta de colores espectaculares, a uno con una secuencia de imágenes y presentación más genérica. Sin embargo, lo que rescata este opening es su tema musical, el cual no supera para nada el anterior, pero tiene lo suficiente para destacar por sí solo. Top número 6, Kusuriya no Hitorogito, Opening 2. Visualmente el opening no supera al anterior, no obstante debo decir que esto se complementa, pues en esta ocasión no se regala visuales que corresponden más a la trama de la obra, cosa que el anterior no hacía, siendo un poco más abstracto, pero en la música siento que ambos están a la par, aunque sean géneros diferentes. Top número 5, Solo Leveling, Opening 1. Un opening que a mi parecer es bueno, pero no se aleja mucho de lo estándar en cuanto a la secuencia de animación y presentación. Pero si está aquí es por la música, la cual es muy buena, y lo que más me gustó es ese falso final para volver con un rap y otro estribillo. Top número 4, Bokuyaba Opening 2. Si el primer opening de este anime ya me parecía bueno, este me parece espectacular. Y es una preciosura, los visuales, los colores, la música y la letra. Y sobre todo, esa secuencia de baile. ¡Oh! Qué bonito opening! Número 3, One Piece Opening 26. En una línea del tiempo alternativa, este probablemente hubiese sido el primer puesto, ya que este opening es una obra de arte. Últimamente no sé qué está pasando con One Piece, que su animación ha estado siendo excepcional, y este opening, al igual que los anteriores, es prueba de ello.
por no decir que está interpretado nuevamente por Hiroshi Kitadani, quien hace más de 20 años nos dio el legendario Opening 1 de One Piece. Top número 2, Shangri-La Frontier Opening 2. Su primer opening nunca me terminó de convencer, y eso que mientras más lo escuchaba más me gustaba, pero este, en cuanto lo escuché por primera vez, me voló la cabeza. Es espectacular de principio a fin, y encima de eso, queda perfecto para el arco que abarca. Top número 1, Mashle Opening 2. Sin lugar a dudas, el mejor opening de la temporada, y por mucho. Mira que hace un año Mashle había pasado sin pena ni gloria, pero ahora, gracias a este opening, se volvió tendencia, aumentando su popularidad de forma exponencial, siendo una masterclass de cómo hacer un opening viral. Y en lo que a mí respecta, uno de los mejores openings del año, y vaya. Y vaya que es una muy buena forma de empezar el 2024.